Hi everyone. I hope you're all well and healthy. Buenos días a todos. Espero que estén bien este día y gracias por unirse a la segunda charla de la semana dorada de webinars en astrofísica. Mi nombre es Evelyn Johnson. Soy fellow postdoctoral del Instituto de Astrofísica de Pontificia Universidad Católica y junto a Tomás Cusia, miembro de la facultad y jefe de extensión, hemos organizado esta semana de webinars. Estamos encantados de traerles charlas de científicos de astrofísica, cosmología, que nos ayudan a ampliar nuestra comprensión de la naturaleza y funcionamiento interno del universo. Esperemos que sea un viaje emocionante e instructivo para ustedes y para entender las grandes escalas del universo, la formación de planetas y el tejido de la realidad en sí mismo. Esperamos poder llevarle estas charlas en el inglés original con la traducción simultánea a sus pantallas sin pagar una cuota de inscripción. Esto es posible gracias al auspicio y apoyo de la Vicerrectoría de Investigación de la UC y también del Centro de Astrofísica y Tecnologías Relacionadas, conocido como CATA. Nuestra segunda charla esta semana será dada por Volker Springle del Instituto Max Planck de Astrofísica de Alemania, pero primero le vamos a dar una breve introducción de cómo se desarrolla este seminario. Esperamos poder ofrecerle estas charlas en dos idiomas. Para esto tenemos la interpretación simultánea entregada por el señor Patricio González, director de Serendipia Soluciones, quien nos traducirá simultáneamente tanto a inglés y a español. En sus dispositivos pueden cambiar de los canales de inglés y español utilizando el botón de idiomas en la parte inferior de la ventana Zoom. Desafortunadamente, durante la charla de ayer descubrimos que la opción de interpretación en vivo no se ofrece para las personas que utilizan Zoom en el navegador o máquinas de Linux. Pedimos disculpas por esto y pronto publicaremos las versiones en inglés y español de la charla en el canal de YouTube de Astrofísica UC. También escuchamos a algunos participantes que no pudieron silenciar la banda o el canal original de audio para escuchar la traducción en español. Nos habían dicho que el webinar arregló este tema. Si tienen alguna pregunta durante la charla, por favor escríbanla en la ventana de preguntas y respuestas. Para abrir la ventana de preguntas y respuestas, presionen el botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de la página de Zoom. Todos los espectadores podrán votar a favor o en contra de las preguntas. Tenemos un equipo de astrónomos y periodistas en tras bambalinas que están monitoreando sus preguntas y seleccionando las mejores para la discusión posterior. La charla se espera que dure 45 minutos y tendremos tiempo suficiente para las preguntas al final. Las preguntas del público serán seleccionadas solamente de la ventana de preguntas y respuestas. No se deben tipear en el chat. Antes de comenzar, me gustaría brevemente presentar los otros miembros del panel. Tenemos a Thomas, mi persona, Patricio González, que es el intérprete de parte de la Facultad de Astrofísica. Tenemos a Gaspar Galás, Franz Bauer, Ezequiel Trister, y también tenemos a Giuseppe Pidago, estudiante postdoctorado, Cristóbal Moyan, estudiante de postgrado del Instituto, Simón Ángel Ernesto Camacho, también Mike Boylan-Colchin de la Facultad de Universidad de Texas y Julio Navarro de la Universidad de Victoria. Y finalmente tenemos Daniela Fernández, Carol Rojas y Ricardo Acevedo, quienes van a gestionar las preguntas y respuestas durante esta charla. Y finalmente es nuestro placer presentar al profesor Volker Springer como el segundo orador de la semana. Volker realizó su doctorado en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, completándolo en el año 2000. Posteriormente sacó su postdoctorado en el Centro de Astrofísica de Harvard en el Centro de Cosmología Computacional del Instituto Max Planck, antes de que se convirtió en su líder del grupo en 2005. En 2010 fue nombrado profesor de astrofísica teórica de la Universidad de Heidelberg y se convirtió en el líder del grupo de investigación del Instituto de Estudios Teóricos de Heidelberg. Desde el 2018 es el director del Instituto Max Planck de Astrofísica en Garching, Alemania. Su interés de investigación incluye la formación de la estructura cósmica, la materia oscura, la energía oscura, la formación de galaxias, los procesos de retroalimentación y los agujeros negros supermasivos y la computación de alto rendimiento. En su carrera ha recibido varios premios, incluyendo el premio Klein-Wilmy-Venterbank de física del 2009 y también el premio Google de cosmología del 2020, junto con Lars Heinrich
es reconocido por su labor en simulaciones cosmológicas y el desarrollo de métodos que ponen a prueba las teorías existentes e inspiran nuevas investigaciones sobre la formación de estructuras a todas las escalas, desde las estrellas a las galaxias y el propio universo. Ahora le damos la palabra al profesor Volker para que nos cuente su trabajo de simulaciones hidrodinámicas en nuestra formación de galaxias. Bienvenidos. Les doy la bienvenida a todos los que escuchan esta charla. Para mí es un honor ser invitado a dar este seminario. Espero que puedan escuchar y ver mis diapositivas. Y hay algunas que quizás no se vean ver por la transmisión, pero vamos a verlas, la pueden ver en la web en mayor calidad, si así lo desean. Esta mañana y esta tarde me gustaría hablar de las simulaciones hidrodinámicas de formaciones de galaxias. Esto tiene que ver con el problema no lineal de la formación de la estructura cósmica. Yo creo que es muy importante hoy en día para entender la formación de galaxias. Voy a tratar de presentar la metodología un poco y el trasfondo de los cálculos para entender cuál es el estado actual del campo y cuáles son los desafíos actuales para los cálculos a futuro. Me imagino que Jim Peebles ayer ya habló bastante del modelo estándar de cosmología. Una de las observaciones claves de esta cantidad de datos es la observación de microondas de fondo, y aquí vemos también la fluctuación, la señal CMB observadas en Planck, y aquí vemos las fluctuaciones de temperatura y el espectro de potencia. Aquí las medidas están en los puntos rojos, que calzan bien de acuerdo al modelo, que es un modelo lambda CDM de 6 parámetros, y ven cómo calza los datos con el parámetro y el gráfico. Es increíble. Aquí vemos uno de los grandes puntos de confirmación de que tenemos la condición inicial que quedó del Big Bang caliente, que se observan directamente aquí y se describen muy bien mediante un modelo muy sencillo, el Lambda CDM. Ahora, con estas observaciones directas que tenemos una buena comprensión de dónde proviene el universo. Hace 13,7 mil millones de años atrás, fue un sistema muy sencillo que incluía la materia y que se distribuía casi uniformemente con estas pequeñas olas que eran fluídicas en ese tiempo. Creemos que estas olas dieron lugar a todas las estructuras que tenemos en el universo de hoy, incluyendo las galaxias complejas que pueden ver aquí en esta imagen. Otro problema es cómo creamos un puente de esta evolución de 13,7 mil millones de años de evolución cósmica. Sabemos que la Tierra es un típico planeta, no uno de los más comunes, pero es un planeta sobre un típico estrella en un brazo espiral típico. Pero las preguntas que se deben responder en la cosmología es por qué nuestra galaxia es de cierto tamaño, porque tienen ciertas formas. Y eso es lo que trata de responder la cosmología computacional. Trata de computar esto desde el Big Bang, el estado sencillo inicial, hasta la complejidad. ¿Y cómo se hace esto? Esencialmente tienen un problema inicial. El modelo estándar ve las condiciones iniciales de las estructuras. Así que todo lo que en principio tenemos que hacer es mover esto adelante en el tiempo, y esto es un problema de la física clásica. Por ejemplo, para el hidrógeno tenemos que utilizar las ecuaciones que vemos en pantalla, Euler-Navier-Stokes, que son leyes de conservación hiperbólicas que son complejas, pero que se pueden mover hacia adelante en el tiempo y se pueden vincular los estados iniciales al estado de hoy en día. Por supuesto que los fariones no son los únicos constituyentes. También tenemos la materia oscura y también la
una partícula no identificada que creemos que es gobernada por la ecuación de Poisson-Maslow que se ve aquí, que describe la conservación del espacio, porque estas partículas se suponen que no interactúan ya, son inertes, excepto por la gravitacional, y esto también es una parte íntegra de esta ecuación, porque primero hay que integrar la función de distribución de la materia oscura y la densidad, y esto, de acuerdo a la ecuación de Poisson, realimenta el sistema anterior. Y terminamos con una ecuación diferencial parcial compleja que es tan difícil ya de que solamente se puede resolver el lápiz y papel en algunos casos especiales. Y después tenemos el estado de transferencia radiativa, también la magnetohidrodinámica y, por supuesto, la relatividad general, que es una teoría extremadamente compleja. Así que estas se pueden resolver analíticamente, excepto para algunos casos. Lo que es distinto en las décadas recientes es que hay máquinas muy potentes, supercomputadores, sistemas que trabajan con los números, que podemos darle la tarea con el trabajo para resolver estas preguntas. Esto es el problema que trata la cosmología computacional. Toman el estado inicial de la cosmología y después la integran con el tiempo y ven qué resulta. Esto es lo que ha determinado la mayoría de mi investigación anterior que tiene que ver con estas computaciones. Y aún teniendo estas máquinas potentes, el problema es muy complicado. Como se sabe, la composición del universo de hoy en día, de acuerdo a los modelos, es uno muy extraño del Planck Lambda CDM. Pensamos que la densidad de energía hoy en día es casi 3/4 de energía oscura, que es un tipo de una fuerza antigravitacional misteriosa. Un cuarto es materia oscura y es este tipo de materia oscura. Y después tenemos materia ordinaria, normal, que es de hidrógeno, que requiere los cálculos fluídicos. Ahora, en el pasado se ha simplificado el problema al fingir que la materia normal también es materia oscura y después se llega a un universo que es solamente de energía oscura, donde es instrumental para verificar que el lambda CDM tiene sentido y que este universo oscuro da cabida a estructuras que se ven prometedores para ser estudiadas. Aquí vemos una primera imagen de la estructura a gran escala de la materia oscura, que es un estudio de hace 15 años atrás, lo que muestra lo que se conoce como la red cósmica. Aquí vemos esta imagen a gran escala que tiene estos patrones de filamentos y las intersecciones están en estos grandes puntos. Este es un centro de una gran galaxia que tiene un orden de 1000 galaxias. La materia que era inicialmente uniforme fue distribuida muy, muy distintamente a lo que es distribuida hoy en día. Es altamente estructurada, es agrupada en un clúster y en el centro la densidad es 10 millones de veces que los otros puntos de acuerdo a la densidad inicial. Así que está muy lejos del estado inicial, el estado lineal, no lineal. Se requiere de los computadores para entender la imagen y estudiarla. Ahora, estas simulaciones de materia oscura predicen la abundancia de estos objetos en función de la masa y como función de tiempo predicen la distribución espacial, la estructura interna de estos objetos
que tienen, por ejemplo, el giro, los perfiles, los subhalos. Estos problemas han sido entendidos bastante bien, así que entendemos bastante bien lo que hace la materia oscura y cuál es el resultado no lineal de estas condiciones mediante este estudio. Esto también ha sido utilizado para poblar la distribución de materia y materia oscura con galaxias. Esto es parte de la simulación Millennium, que ve la distribución a gran escala de galaxias, que se puede ver en este gráfico. Se ven los estudios de desplazamiento hacia el rojo. Aquí se puede ver este gran muro de puntos y también se puede apreciar que si uno va a la simulación de materia oscura y pobla los modelos físicos para galaxias de acuerdo a forma, ven que el patrón de agrupamiento es bastante robusto en estos modelos. Por lo tanto, se encuentran patrones que son muy similares a cómo las galaxias realmente se distribuyen en el espacio. Creo que fue un éxito inicial muy importante de estas simulaciones que pudieron explicar la estructura cosmológica a gran escala. Ahora, este tipo de efecto se utiliza para estudiar la distribución de materia en gran detalle, también con los estudios de materia oscura que estudian la expansión del universo a un alto nivel de precisión. La simulación de materia oscura es una historia de éxito en su estudio porque ahora podemos simular todas las estructuras que existen en la materia oscura llegando al halo de menor tamaño que se puede esperar. Por ejemplo, en las simulaciones de las partículas, este es un trabajo más reciente de Wang Ous, que se utiliza una secuencia llegando a simulaciones aún menor de tamaño, llegando a este tipo de resolución de 10 elevado a menos 11 de masas solares, llegando a este nivel de magnitud con cientos de miles de partículas, y esto permite estudiar todas las estructuras de materia oscura dentro de estos escenarios y verificar cómo se puede estudiar las estructuras y cómo cambian la estructura de estos objetos. Así que para resumir esto, para la estructura de materia oscura se entienden bastante bien. Esto, por supuesto, no es el verdadero universo. Queremos poder contabilizar por el resto del problema, el problema completo en la simulación. No podemos fingir que la materia normal se comporta como materia oscura. Tenemos que tratar esto derechamente. No solamente tenemos que tratar con la simulación de gases mediante la dinámica de fluidos, sino también que hay colapsos de estos gases que crean estrellas, y esto es lo interesante. Y también objetos exóticos como los hoyos negros, y tratar el problema completo de la formación para tratar la física que crea las estrellas y que crea los hoyos negros. Y esto es muy difícil. No. Se ha intentado y por mucho tiempo estos esfuerzos han llevado dificultades enormes. Aquí hay un cálculo temprano de Abadi et al. Del 2003, y se puede ver los cálculos de Zoom. Es una simulación hidrodinámica cosmológica que no solamente simula la materia oscura, pero también hidrógeno y también el enfriamiento prescriptivo del enfriamiento del gas y también el asentamiento del gas enfriado. Y lo que se pueden ver aquí abajo es la formación de la galaxia. Si ven hoy en día la estructura de materia de esta galaxia, van a ver que tiene una curva de rotación muy inusual que se ve a la izquierda, la velocidad en función del radio,
y la velocidad de rotación se dispara como de 400 a 500 kilómetros por segundo, y después llega a 250, pero no es una curva rotacional plana. Está como la Vía Láctea, se debería ver como algo más plano, quizás 200 kilómetros por segundo, y no esta gran concentración de masa. La razón de que esta galaxia aquí en la simulación se comporta de esta forma es debido a que contiene un centro muy poblado, y este centro es esferoidal. Y básicamente creamos en el computador una galaxia que es dominada por una parte central poblada, y aquí la línea puntiada es subdominante. De hecho, solamente lo ven en el diagrama porque estas partículas fueron ploteadas por encima, pero en términos de masa no son dominantes. Esta galaxia no es nada como una galaxia en forma de disco que vemos hoy en día. Sufrió de un problema que se conoce como el sobreenfriamiento, la catástrofe de sobreenfriamiento. La simulación hidrodinámica de galaxias termina produciendo demasiadas estrellas por factores de un mayor contenido estelar. Por lo tanto, la formación de estrellas se ve como un proceso que es sorprendentemente ineficiente. Aquí vemos ejemplos que demuestran la formación temprana. Esto es uno de mis trabajos tempranos del 2003 con Hernquist, que ven que la función de la densidad en el gráfico, y estos son puntos de datos de tiempo, y se ven como alza de actividad, y hoy en día bajó por un factor de 10, y esto es algo como la simulación produce, ven la amplitud que está aquí y está más alto de lo que debería estar. Si repiten un cálculo con la misma física, el cálculo moderno que permite una mayor resolución, esta línea azul sería más alta. La formación de estrellas es ineficiente en este cálculo. Aquí vemos una línea que simula el volumen cosmológico y vemos la distribución de una galaxia. Como se observa, se ve con estos símbolos que tiene esta forma, que es como un muro plano, y hacia las galaxias masivas hay un corte exponencial, que esto dice que hay un tamaño máximo de galaxias y las galaxias mayor tamaño se vuelven más poco frecuentes. Aquí también vemos las líneas de color, que se puede ver que no se ven como las observaciones para nada. En el lado tenue vemos una abundancia de galaxias pequeñas, muy distinto a lo que se observa. Y en el otro extremo tenemos demasiadas galaxias extremas, masivas, que no existen en el verdadero universo. Y aquí justo en el medio se ve la Vía Láctea, y que no es la forma real, no es la forma que se observa en la vida real, que es una imagen un poco terrible. Esto es en 2009, y básicamente fue hace 10 años atrás, y este fue el estado del campo de investigación en ese entonces. No había un apareamiento entre las predicciones y formación de galaxias con la realidad. Pero la situación en la última década ha cambiado notoriamente, y se volvió cada vez mejor, diría yo. Y aquí vemos imágenes de 8 o 9 años atrás, de Scanapieco. Y aquí se ve que estos cálculos van mejorando. Por ejemplo, Guedes y Argets, que las galaxias que simularon se veían más como galaxias espirales, y con los años, con Stins, Auma, Armer, Marinacci, Hopkins, se ven que tienen mejor forma las galaxias, y las imágenes creadas por estos datos
si ven las posibilidades de simulación de hoy, este es el resultado del año pasado con Marinacci et al. Y vemos, aquí vemos el borde de la galaxia y se empieza a parecer bastante como las galaxias observadas. Aquí vemos estrellas jóvenes que son más azules en los brazos espirales, también las áreas de polvo cósmico. Y si ven esto de una distancia, quizás no reconocerían que es un cálculo artificial y no una verdadera observación. En este punto quizás se pregunten, ok, muy bien, genial, se ven bien, pero ¿qué ha cambiado? ¿Por qué la teoría se volvió mejor? La razón fundamental de esto es que la catástrofe de sobreenfriamiento, básicamente el proceso que se salió de los cálculos de formación de estrellas, ha sido limitado por nuevos estudios en la física. Este es un resumen de punto a punto de la física que desacelera la formación de estrellas y galaxias, pero que le permite también eyectar parte del gas exceso enfriante. Y hay procesos que producen un contraefecto y queda bastante claro. Sabemos que las estrellas evolucionan y ocasionalmente mueran como supernova y después localmente inyectan bastante energía. Tradicionalmente, la explosión de un supernova son el sospechoso principal de la fuente de energía que calienta el gas nuevamente y después detiene la formación de estrella o desacelera la formación de una estrella. Esto es el primer intento históricamente que contabiliza esta fuente de energía de una forma simplificada. Pero también hay otros estudios invocados, por ejemplo, la salida mecánica, los vientos estelares. Por ejemplo, las estrellas masivas liberan mucha energía de esa forma. Vemos también la AGN. Vemos que los hoyos negros masivos en el centro de galaxias son importantes. Por lo menos para las galaxias masivas se crean hoyos negros que requieren de mucha energía que se puede acoplar a la formación de estrellas. Y también más complicado en la física es la presión de radiación sobre el polvo y otros efectos como la fotoionización de ultravioleta en estos campos de reionización que pueden cambiar el equilibrio, el balance de los átomos y las moléculas, por lo tanto, cambian las propiedades radiativas. También tenemos el calentamiento fotoeléctrico, también la presión de rayos cósmicos, que en la Vía Láctea tiene bastante presión. También hay campos magnéticos y en el medio interestelar potencialmente juegan un rol y también física más exótica ha sido invocada, todo para desacelerar el proceso de formación de estrellas en los modelos. Esta lista de compras de la física agrega una complejidad al problema de entender la formación de galaxias. Así que de ninguna manera es sencillo, especialmente considerando que todos estos procesos interactúan entre sí, a veces de una forma no lineal. Esto también es lo que mantiene el campo de investigación muy ocupado al entender cada uno de estos procesos. Qué tan importante es, si es crítico y qué otros son algunos que suceden que son interesantes pero que no juegan un rol tan influyente. Aparte de este problema de física compleja, tenemos otros que son responsables para algunos de los otros problemas, incluyendo pasos que se ha tomado en la precisión de los métodos de simulación en sí, porque esos son también importantes. No todos son suficientemente precisos. Tenemos el problema de una resolución limitada y también tenemos otros efectos sutiles, utilizando el ejemplo que trata de ilustrar este dicho. A la derecha vemos el resultado
de las mismas condiciones iniciales simuladas con dos métodos numéricos distintos. Uno es un código en movimiento de un tipo de grilla que desarrollé en base a las frustraciones con otro código que tuvo muchas imprecisiones, que resultó con la hidrodinámica de partículas alisadas con gadget. Aquí a la izquierda vemos el campo térmico, perdón, a la derecha, no me acuerdo cuál es el de densidad y cuál es el térmico, porque fue hace tiempo, pero básicamente lo que vemos es el gas en ambos casos y para las mismas condiciones iniciales. En principio esto dice que para la misma física el diseño debería ser el mismo, pero lo que se ve es que esta galaxia que se forma aquí se ve distinta. Hay sí una galaxia disco en ambos casos, que son las buenas noticias, pero esta de la parte superior está mejor definida y es mayor en tamaño y el medio circungaláctico es más liso, tiene un desglose en estas partes, hay diferencias y los expertos siempre discuten mucho de qué método es el mejor ahora que otro, por ejemplo, y hay críticas de si es importante o no, dado que la física que mencioné recién crea aún mayores diferencias que estos métodos numéricos y las imprecisiones. Yo argumentaría que cuando alguien tiene que optar, obviamente tiene que optar el método numérico más preciso que está disponible para reducir las imprecisiones. Y desde ese punto, si no, uno corre el ocultar esas imprecisiones con física que uno culparía por esa imprecisión. Aquí, si pueden ver esta imagen, es una imagen de la grilla en movimiento que se utiliza para la formación de galaxias. Aquí, el fluido que es este gas en movimiento está en este tipo de grilla que se hace tradicionalmente en los métodos hidrodinámicos de grilla en movimiento, AREPO. Aquí se utilizó la grilla o red dinámica que tiene que ver con una puntos de generación de grilla y pueden ver estos puntos rojos generan básicamente una celda alrededor de ellas que es la región de espacio más cerca de estos puntos que otros puntos y este disco es cortado pero la grilla no se destruye, esto permite que la grilla fluya en conjunto con el gas y cuando el gas fluye a la galaxia, la red o grilla se contrae y la resolución aumenta y aquí se ve este nivel de resolución. El código computa los flujos numéricos, los bordes de las celdas, tomando en cuenta el movimiento de las celdas que le permite llegar a un método que toma estas variantes galileanas, la invarianza galileana, y le permite mayor pasos en el tiempo de flujos supersónicos, porque el flujo es mayor a la velocidad del sonido del gas. Así que ahora, con estos dichos preliminares, quiero hablar del estado del arte, de lo que pueden hacer las simulaciones hoy en día. Hay varios grupos que han publicado grandes simulaciones de galaxias, por ejemplo, el del Horizon AGN. Y voy a hablar en la mayoría de estos de Illustris. Estos del 2014, que fue la primera que utilizó este método y que tuvo un muy buen resultado inicial porque por primera vez reproducimos la mezcla morfológica de galaxias. Por ejemplo, se pudo producir con la simulación sistemas elípticos que se ven aquí, galaxias en disco que están aquí y algunas de las galaxias en disco tenían grandes brazos y con esto se podía crear una secuencia Hubble
de acuerdo al diagrama de Tuning Fork de Hubble y también la mezcla morfológica de galaxias, que muy sistemáticamente se marca las variantes, es decir, a mayor masa la galaxia, preferencialmente eran sistemas elípticos. Las de baja masa son más de disco, es decir, colocaban las galaxias en su forma más correcta. Y aquí estamos entrando en el resumen de la formación mediante ilustris. Se necesita modelar la gravedad, por supuesto, y se tiene que incluir la materia oscura también. Y en el sector bariónico tiene el enfriamiento y enriquecimiento metálico, porque esto, por supuesto, que modifica el proceso de enfriamiento, y una vez que el gas se densifica, hay que tener algún tipo de prescripción de formación de estrellas. El proceso de retroalimentación tiene que ver con la formación de estrellas, es decir, vientos estelares y explosiones de supernova. El detalle de los modelos son complicados, lo voy a saltar, pero me gustaría mencionar que también tenemos que modelar los hoyos negros supermasivos. Voy a volver a eso más adelante en un segundo. Estos son los tres puntos principales para ilustris, y para la siguiente generación lo modificamos en un número de formas, agregamos campos magnéticos y cambiamos el modelamiento de los hoyos negros. Su proceso de retroalimentación cambió bastante. Voy a explicar más adelante por qué lo hicimos. Y para la siguiente generación de ilustris TNG, le voy a mostrar quién lo hizo, un pequeño equipo de estas personas de una cooperación de Alemania, Estados Unidos, trabajando por un par de años con estos cálculos. Y hemos hecho tres simulaciones. Aquí tenemos 350 G50 TNG, 100 TNG, 300, que fueron simulados de acuerdo a estos distintos tamaños que conllevan a estos tres cálculos, de tal forma que tenemos una mayor escala cubierta. Hay que cumplir con esto, especialmente para el clúster de gran escala y verdaderas estudios de galaxias. Y una vez que tienen un gran volumen, se limita a la cantidad de resolución y se tiene que, por ejemplo, llegar a un punto medio de resolución. El TNG 50 es una casilla pequeña que tiene el TNG básicamente la misma cantidad de resolución, pero el TNG 300 tiene otra resolución, pero al combinar la simulación de una forma potente para cubrir un gran rango de escalas. Los datos de estas simulaciones hidrodinámicas las hicimos públicas, y ya hace un año atrás para TNG 100 y 300, y me imagino para TNG 50 también. Esto ha sido un éxito muy gratificante porque es útil por varios propósitos, no solamente para lo que sacamos nosotros, sino hay más de 210 papers para ilustris, en base a ilustris. Y también esto muestra qué tan útil son estos métodos para la cosmología y para comparar los datos. Este es el computador que utilizamos para esto, Hazelhan. Era un supercomputador en Stuttgart de 7,4 petaflops de desempeño, y ahora fue desarmado y reemplazado por un nuevo supercomputador. Estas máquinas son muy caras y desafortunadamente envejecen rápidamente. Después de 3 a 5 años hay que invertir mucho dinero en la siguiente generación. Es muy bueno para los investigadores, por supuesto, porque nos beneficiamos de estos computadores de alto desempeño. Ahora estoy mostrando una película de una evolución de tiempo. Aquí creo que van a ver una versión cortada en movimiento, pero espero que puedan ver algunos puntos de la distribución de gas en el fondo, ven lo turbulente que es. Esta es un ensamblaje de la galaxia. Aquí vemos abajo, a la
izquierda la distribución de materia oscura y abajo a la derecha ven las estrellas y el gas de una forma distinta. Y en este momento temprano se ve que el sistema fue espiraloide, se ve la concentración al centro, pero ya se ve una rotación bastante bien perfilada. Esto es un corte de una de las simulaciones a la izquierda. Ven la distribución de metal, los vientos estelares, y el otro proceso de retroalimentación expele bastante de lo que produce la estrella. Y ahora tenemos un modelo bastante enriquecido. A la derecha, en cuanto a la formación de galaxias de 4 o 5 mil millones de años, que tiene bastantes rotaciones, y se ve que crece un poco más allá. Es así como nos imaginamos como un sistema como la Vía Láctea se forma a través del tiempo, pero no solamente tenemos una de estos. Por la Vía Láctea y las simulaciones, tenemos cientos de miles de ellos. Por lo tanto, es posible estudiar la diversidad de caminos de formación de galaxias como la Vía Láctea. Si están interesados en videos como este u otros de alta calidad, por favor vean el sitio web de TNG Illustris, que van a encontrar una buena selección. Y brevemente les voy a tratar de convencer de que los cálculos tienen que ver con el verdadero universo, porque de hecho predicen datos que son a la par con la observación real. En el color vemos la distribución y también distintos puntos de masa estelar. Esto muestra datos del Sky Survey, que es una recolección bastante preciso del universo actual. Y de acuerdo al modelo Illustris, se simuló y la transición hacia la secuencia roja que tienen aquí sucede también en el lugar correcto. Esto fue su éxito. Las galaxias también están en los puntos correctos. Esto fue inferir con los clusters, las agrupaciones. Aquí se ven los datos que tienen estas barras en una formación bastante precisa. Y TNG para las masas claves lo pronostica bien. No es perfecto, pero es sorprendentemente bueno, ciertamente mejor de lo que esperábamos inicialmente, especialmente considerando esta subdivisión de acuerdo a color. Esto es la señal de clúster de galaxias rojas y azules. Al compararlo con el modelo TNG, se ve que la galaxia roja y azul como clúster está de esta forma. Es una confirmación indirecta del estudio de Lambda CDM, que la distribución de las galaxias azules tiene que ver con esta precisión, y las propiedades internas son importantes. Aquí vemos los distintos tipos de tamaños y puntos más sutiles, por ejemplo, distribuciones morfológicas. Aquí tenemos un buen paper de Rodríguez Gómez, que vio que las estrellas PEN, tenemos el coeficiente G en función de M sub 20 y otras concentraciones. Y como pueden ver, la distribución de los sistemas estrellas PEN, y si toman otros que crean luz artificial y observan la simulación de la misma forma que se procesa las imágenes en las estrellas PEN, se crean simulaciones que son muy similares. Esto muestra éxitos que no se esperaban necesariamente. Y también hay discrepancias importantes, pero son sutiles. Por ejemplo, si ven aquí la misma comparación del tamaño de agrupaciones y simultáneamente el color de las galaxias, se encuentra que hay una correlación entre la morfología y el color de la galaxia. Esto no es tan fuerte con la precisión. Ahora creemos que esto tiene que ver con los hoyos negros supermasivos y que nuestra simulación establece de una forma distinta.
Ahora, nos falta esta correlación entre la morfología. La simulación también es importante para realizar predicciones de, por ejemplo, cómo se debería ver la Vía Láctea, cuánta materia oscura se espera en el círculo solar. Y si ven las secuencias modernas para, por ejemplo, estos modelos de masa de Lobel, se ve que es distinto a las predicciones de la simulación, porque las simulaciones predicen mucha mayor cantidad de materia oscura en la parte interior de las galaxias de lo que se puede inferir de estos análisis. Esto es algo que siempre ha ocupado las observaciones, pero las predicciones de lambda CDM de estructura interna de materia oscura es consistente con la estructura del modelo de la galaxia observada. Otras predicciones como esta de gas difuso y también aquí se ve el impacto de los efectos bariónicos sobre la materia en un espectro que se ve la distribución completa, que es de 20 a 40%. Y estos se van a incluir en el futuro cuando queremos utilizar los datos de estos gráficos. Estos son mapeos importantes de que el proceso hidrodinámico está quizás haciendo que sea mucho más difícil explotar los datos de una escala no lineal. Ahora quiero hablar un poco de los experimentos de retroalimentación de hoyos negros, porque eso creo que es notable, especialmente apalancado por los experimentos de simulación. Está la sugerencia que los hoyos negros supermasivos juegan un rol importante en la evolución de la galaxia y en la simulación. Esta es una imagen que muestra el proceso científico de la astronomía. Tenemos las observaciones astronómicas, análisis de datos que se condensa en una teoría y la teoría lleva a una hipótesis que se verifica con las nuevas observaciones astronómicas. Los métodos de simulación se utilizan como una herramienta adicional en la caja de herramientas para ambos. La astronomía experimental, porque se puede utilizar para realizar experimentos numéricos y a la vez los modelos numéricos también son parte de la teoría de hoy en día, son una parte importante en construcción de teoría y la simulación en sí es importante. Un área donde se va a realizar estos experimentos puede ser en el contexto de hoyos negros supermasivos y qué hacen con esta formación de galaxias. Típicamente, cuando uno piensa en un quasar, cuando libera energía, va a encontrar que es bastante, porque pueden dar una luminosidad de 10 elevado a 12 para escalas de tiempo de 10 elevado a 7. Y aquí, a través de la supernova, liberan 10 elevado a 60 a 10 elevado a 61. 1,000 millones de expresiones de supernova, yo creo que haría algo con la galaxia, pero si es verdadero o no, no es totalmente evidente porque existen cálculos adicionales. En general, la energía que se espera de los hoyos negros es comparable a lo que se espera de la evolución estelar. En las galaxias observamos hoyos negros supermasivos que toman la masa de miles de masas estelares y crecen por liberación de gas. 10% de la energía se libera del hoyo negro como energía y para las estrellas, para la supernova, es una supernova por 100 masas estelares y esto nos da la densidad energética de la retroalimentación por supernova acumulado de acuerdo a la historia del universo. Si toman la proporción de estos dos números, van a ver que la energía de los hoyos negros es del mismo nivel proporcional.
2005 con Di Matteo y Heinkerst realizamos un modelo muy sencillo que trató de entender que quizá esta energía hace algo, por ejemplo, con dos galaxias en colisión. Así que colocamos un modelo muy sencillo del crecimiento de hoyos negros en estas galaxias que se ven en colisión. Y dijimos, hagámoslo más sencillo. Veamos que tienen este tipo de tasa de acreción y 10% se libera como energía. Esto supone que el 5% no se libera, sino que tiene que ver con el gas. Y esto es uno de los experimentos más notorios que he hecho, porque no sabía qué iba a esperar. Realicé una simulación y vimos que esto es lo que sucedía. Estos hoyos negros, habían dos de ellos en la simulación, empezaron a aumentar o a acumular y después se fusionaron. El gas se apiló sobre ellos, crecieron con esta gran cantidad de gas liberado y la galaxia después se dejó y quedó en rojo. Pensamos en este punto, ah, esto es genial. Esta es la forma de crear galaxias rojas, pero la historia de esta retroalimentación no es todo, porque hay una observación directa. Tenemos evidencia de que los clústeres de galaxias con los hoyos negros supermasivos crean estas ondas, estas burbujas calientes y estos tipos de chorros de energía. Así que esto tiene que ver con la retroalimentación de las burbujas que se ve en la ecuación. Y aquí vimos también la simulación en clústeres, que ve parte de ello. No está funcionando bien en este momento la proyección. Aquí quizá van a ver el movimiento de la materia oscura y se mezcla con los bariones y crea estas explosiones en el centro de alguna de estas galaxias. Esto era la retroalimentación de burbujas radiales de los hoyos negros supermasivos. Pueden apreciar que fue un movimiento muy violento en la simulación y pueden ver y convencerse fácilmente que es demasiado violento porque aparentemente mucho del gas sale de estos grupos. De hecho, esto sucedió. Aquí creamos dos fracciones de gas muy bajos en estos clústeres de galaxias y las galaxias centrales están formando demasiadas estrellas. Esto significa que si hacen el proceso aún más fuerte, no lo arreglarían. Por eso, en Lustre TNG, volvemos a estudiar la física que entra en juego, y basándonos en la observación de cómo los hoyos negros supermasivos mantienen las galaxias rojas. Desarrollamos un nuevo modelo teórico de un modo de mantenimiento de retroalimentación que llamamos el modelo cinético. No tengo el tiempo para ver los detalles, pero debe ser suficiente decir que es la razón principal por qué el modelo de los tres TNG se comporta de una forma distinta y por qué fue mucho más exitoso que el Lustres en su primera versión para simular estos sistemas. Y quiero comentar, llegando hacia el final, pero hay un comentario sobre la limitación de las resoluciones, que es quizás el tema más controversial en la simulación cosmológica, porque siempre hay, y es muy importante para mí hablar de que siempre hay una limitación de resolución, porque no incluimos posiblemente la formación de los planetas y la simulación de atmósfera. Hay una escala que no se puede simular, y muchas de estas escalas, desafortunadamente, son muy importantes para lo que simulan. Por ejemplo, un frente termonuclear de una estrella puede ser casi inapreciable, y aún en una explosión de estrella sería difícil
mapearlo, pero tienen que tratar la explosión supernova de alguna forma. Y aquí da cabida y da el surgimiento a varias discusiones. Y siempre hay que las escalas menores no se pueden simular directamente. Solamente un subconjunto de la física se puede incluir y tiene que estar abierto a estas limitantes, pero no son un defecto porque siempre lo hacemos en la física. Presentamos escalas no resueltas con modelos aproximados y esto es lo que estamos haciendo en las simulaciones. Les voy a mostrar un ejemplo de esto. Aquí hay un medio interestelar. Este es un cálculo moderno donde se ve las burbujas y un ISM multifásico en simulaciones de discos. Esto es un estado, es un cálculo, estado del arte de multifásico ISM. Y esto es un cálculo de hace 15 años, que es un modelo subgrilla ISM y se ven que es muy distinto. Es artificialmente liso. Cuando lo ven por un corte, hay brazos espirales, pero a pesar de que esta aproximación de subgrilla, la tasa de formación de estrellas que se predice es el mismo en ambos cálculos. Así que depende de cuál es la pregunta, si es que uno simplifica los tratamientos, si es suficiente o no, pero puede ser suficiente para estudiar la formación de masa en la galaxia. Esto es algo que hay que mantener en mente. Hay fenómeno emergente, un comportamiento complejo que surge y aún con tratamientos simplificados. Este es un ejemplo de Nelson que muestra el mayor retroalimentación que tenemos en torno al hoyo negro. Da cabida a los flujos de salida emergentes. Este es un fenómeno emergente que es posible por las leyes de conservación en sí. Esto captura, no simula el verdadero grosor, pero sí nos garantiza que tenemos el estado del gas. Campos magnéticos, esto es algo novedoso. Rápidamente tenemos que explicar cómo surgen los campos magnéticos en las galaxias espirales. Esto es posible con TNG. Los perfiles magnéticos y radiales están de acuerdo a las observaciones bastante bien. Pensamos que esto surge de una amplificación de pequeña escala del campo magnético que comienza de una forma temprana. Si ven el espectro de potencia, vemos este dinamo de escala pequeña que amplifica la escala de tiempo en 100 millones de años o cientos de millones de años, que llega a esta escala donde se detiene la amplificación. Con esto podemos hacer pronósticos de cómo se ve la galaxia espiral. Se puede comparar eso con las observaciones de otras comparaciones y se puede tomar el caso de M51, que es alentador. Los campos magnéticos son posibles, sí parecen que están de acuerdo con las observaciones disponibles. Ciertamente no es algo que se esperaba y el campo magnético no desacelera la formación de estrellas mucho, pero tenemos el gas circungaláctico como medio. Tenemos una distribución neutra del gas en esta región. Está frío, pero resulta que están dominados por esta presión magnética. Se ve que aquí se ve las predicciones de la dominación por el gas. Y finalmente, si me permiten, quiero hablar un poco de los rayos cósmicos. Había mencionado esto al principio, que dan un tercio de la presión del medio estelar. Simularlos directamente es bastante imposible porque la órbita para lograr el protón que es responsable de esta radiación tiene este tamaño de estudio que es 10, la galaxia es 10 elevado a 4 parsec,
Esto es imposible simular directamente. Y es por eso que uno tiene que desarrollar para este tipo de problema dos teorías fluídicas que pueden tratar esto. Muchos grupos están tratando este problema porque parece que los rayos cósmicos pueden ser responsables por impulsar los vientos galácticos. Lo hemos estudiado con este conjunto de ecuaciones, con nuestras ecuaciones, que son horriblemente complicadas. Nuevamente, la motivación requiere supercomputadores para ver el acoplamiento con los fluidos y el gas. Y si ven esto, del medio interestelar se ve fuertes flujos. Y esto es un trabajo por Simpson que compara las partes de un disco que ven de un costado, si es que no tienen ondas cósmicas a la izquierda, o si hay ondas cósmicas que entran al fluido. Cuando se incluye, se ve también el proceso con los vientos fuertes. Ahora, pensamos que las ondas cósmicas son el secreto para entender la física de lo que apalanca los variones en una galaxia. Y esto se tiene que realizar de otra forma. No se puede entender porque especialmente los halos pequeños, pequeñas galaxias, tienen mucho menos que lo que esperaríamos de la dinámica cósmica. Estos rayos cósmicos son un jugador importante aquí, y aquí tenemos otros estudios. Estamos viendo este efecto de masa. Aquí vemos el movimiento de energía. Está plano. Está moviéndose fuertemente a los pequeños sistemas. Estas son las propiedades en los tratamientos cosmológicos por que se estudia. Y estos rayos cósmicos pueden tener esta gran escala, que es otra motivación de por qué varios están estudiándolo. Y debo decir que las obras recientes queda claro que si es cierto, tenemos nuevamente volver al tablero, porque si se agregan rayos cósmicos como el TNG, no se está obteniendo las galaxias de antes, son levemente distintas, tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, esto significa que tienen que reducir el efecto de la supernova para obtener los mismos tamaños de galaxia. Para hacer esto, y esta es la última diapositiva, lo prometo, tenemos que mejorar nuestras herramientas, las herramientas para la computación de la cosmología que se coloca sobre el supercomputador. Me gustaría hacer esta analogía, que es un instrumento que uno construye para colocar sobre el telescopio, y sin ese instrumento el telescopio no es útil. Es lo mismo para un supercomputador. Si no desarrollan un código potente en la máquina, queda muy limitada. La generación de líneas de códigos para estudiar los cosmos son bastante grandes. Para el TNG tiene 380.000 líneas desarrolladas por varias personas. Pueden descargar el código y jugar con el código en sí y averiguar si es un horrible confuso desglose de código, pero es el esfuerzo acumulado de varias personas a través de muchos años. Esta complejidad se vuelve un problema para el futuro porque no se puede continuar más con la misma cantidad de gente. Y CATET-4, a pesar de que es más sencillo, ya tiene más de 135.000 líneas. Creo que me pasé de tiempo. Aquí están los puntos de conclusión. Que le quiero dar un tour breve de las simulaciones cosmológicas y hidrodinámicas recientes que han hecho un proceso sustancial hacia la formación de galaxias dentro de Lambda CDM. Son confiables, pero también requiere del estudio de campos magnéticos en las galaxias, la amplificación con un dínamo de escala pequeña
y pensamos que son incompletos de varias formas. A pesar de todo el éxito, los rayos cósmicos pueden jugar un rol importante, faltan todavía, y también los tipos de flujos de lo que ellos mueven en los flujos de salida galácticos, en las galaxias de menor masa, y van a tener que a futuro tratar un problema de multiscala, en multifísica, de qué es lo que se trata la formación de galaxias. Muchas gracias. Muchas gracias, Volker, por una gran charla. Tenemos muchas preguntas de preguntas y respuestas, y estoy seguro que hay bastantes preguntas en el panel. Me gustaría comenzar con una pregunta dentro de la sección de preguntas y respuestas de Guillermo Blanc. Y la pregunta si puede comentar sobre la posibilidad de resolver simultáneamente la expansión y estructura y qué hace el impacto de la formación de estructura en la evolución cósmica. Muy bien. Quiero clarificar que, por supuesto, que la expansión cosmológica también se simula. Se utiliza un modelo Friedman para el proceso que se trata como que de una expansión homogénica del universo de fondo. Y esto es el significado. Tenemos una parte con movimiento en el universo que se está agrandando cada vez más en escala mientras progreso, y también la energía oscura, en este caso como constantes. Se incluye, significa que hay una expansión acelerada, y esto es parte de la suposición de que hay un cierto valor. No estoy 100% seguro de la pregunta, si lo podemos hacer con mayor precisión y se puede hacer localmente para que la expansión local se puede tomar en cuenta la densidad local del espacio, puede ser una retroreacción de la formación de estructura en la expansión. Esto se ha discutido en la literatura y solamente recientemente es plenamente relativística, y resulta que las diferencias que uno obtiene entre la simulación correcta de relatividad general con la métrica, las desviaciones a este tratamiento aquí son muy pequeñas para la mayoría de los clústeres 10 elevado a menos 6. A ese nivel, pensamos que esta aproximación de matemática de la teoría general de relatividad está bien. Hay otras simulaciones, otras cosmologías, otras teorías de gravedad. La mayoría de ellos para entender mejor cómo se verían ellos, si es que se pueden distinguir fácilmente. Y qué tan fácil se puede distinguir distintas leyes se hace con ello, pero no a nivel de detalle que se ve aquí. Ok, muchas gracias. Antes de continuar con la pregunta de preguntas y respuestas, quiero abrir el panel a las preguntas, y veo que Franz tiene una pregunta. Volker, muy buena charla. ¿Qué tan importante dirías que es la retroalimentación de hoyos negros supermasivos? Si lo sacan, no pueden reproducir muchos de los parámetros de la galaxia. Si es así el caso, hay algunos observables claves que pueden predecir de la simulación, de que se pueden probar para futuras observaciones. Lo digo mayoritariamente porque, como dices, el hecho de este tipo de retroalimentación ha sido difícil de encontrar y pillar. Sería genial que las simulaciones dijeran, hay que mirar aquí, esto es lo que se debe esperar para poder enfocarse en la observación. Así que su insight es lo que le estoy pidiendo.
Sí, claro, los pronósticos son útiles. Sé que se puede pronosticar un impacto y aquí los observadores lo ven y lo tienen que encontrar y confirmar. Hay algunos puntos. Encontramos que si vemos las correlaciones entre la masa de los hoyos negros, y por ejemplo, encontramos la correlación entre la masa de los hoyos negros y el largo de la escala del disco, la correlación negativa, a mayor el tamaño del hoyo negro, más pequeño es la escala. Nosotros lo vemos que sucede probablemente porque el hoyo negro crece, calienta más el gas y después no puede enfriarse para crear un disco tan grande. El disco va a ser más pequeño. Así que si no lo encuentra observacionalmente, que hay una anticorrelación en el crecimiento del hoyo negro y el escalamiento del disco, va a ser consistente con uno de los modelos, que se puede mejorar, por supuesto, pero es alentador. En los clústeres de galaxias, para nosotros, la retroalimentación de hoyos negros realmente renderiza las galaxias de mayor escala, cuyas propiedades dependen fuertemente de los hoyos negros. En los clústeres, el perfil de metalicidad y grado de turbulencia en los clústeres de galaxias con el gas y qué tan mezclados están los metales, cómo son los perfiles de la metalicidad, es importante para el modelo de retroalimentación. Por ejemplo, las observaciones están restringidas y van a ser informativos para estas observaciones. La otra evidencia para la retroalimentación de hoyos negros, la colisión de galaxias, es algo que se espera. Hay estudios observacionales que encuentran que ven los pares de galaxias cerradas y se espera que estos también van a mostrar muestras, envejecimiento y actividad. Y algunos estudios encontraron ciencia para eso, otros no. Así que hay más de lo que se esperaría. Mi observación, lo que esperaría, es que hay cada vez más evidencia y que también hay lugares para retroalimentación HN. Muy bien, tenemos otras preguntas del panel. Ernesto. Hola, gracias por su charla. Tengo dos preguntas cortas. La primera es si puede comentar sobre la limitación de volumen para las simulaciones TNG y cuál cree que es el camino para simular los rayos cósmicos y su influencia en la evolución de la galaxia. La primera pregunta no la escuché bien. Sí, puede comentar un poco sobre los límites de volumen en las simulaciones. Así que a pesar de que simulamos 300 millones de parsecs, esto es pequeño, bastante pequeño relativamente, porque tenemos muchos clústeres masivos, pero demasiado pocos clústeres para estudiar la función masiva. Pueden ver que las oscilaciones acústicas bariónicas entran en escales sobre 100 megaparsecs. Son muy importantes para la cosmología, para estudios de energía oscura, por ejemplo, y si quieren estudiar los BO con ilustres TNG, van a encontrar que los volúmenes son muy pequeños. Esto es cierto para los estudios cosmológicos venideros. El TNG y Euclid pueden adquirir simulaciones de 50 gigaparsecs. Están algunos muy lejos de esto, por eso no van a poder producir simulaciones hidrodinámicas de esa calidad para lo que hay que comprarlo. Así que volvemos a las simulaciones de materia oscura y se debe
simular los efectos hidrodinámicos. Ahora, para los rayos cósmicos, tenemos que tener una combinación de simulación a escala pequeña. La comunidad estudia cómo los rayos cósmicos son producidos, por ejemplo, alrededor de la supernova, de donde son eyectados en su mayoría, pero después los rayos cósmicos fluyen alrededor de los campos magnéticos. Por eso es importante simular los campos magnéticos, porque los rayos cósmicos se mueven a través de los campos magnéticos. Así que básicamente lo que tienen que hacer es simular un campo magnético cósmico y después cómo los rayos cósmicos van por la línea de los campos magnéticos y después son esparcidos por las ondas que producen una inestabilidad que es una plasma física muy complicada. Aquí hay que hablar con la comunidad de plasma física, hablar con ellos y tratar de simplificar sus cálculos al punto que podemos aproximar estos procesos en la escala de galaxias. Y estamos al inicio, en el momento, estamos haciendo esto al modelar los transportes de onda cósmica por proceso de difusión, pero la constante de difusión, ellos utilizan un valor conocido en la galaxia empíricamente, pero no tenemos idea de cómo este valor depende de las propiedades, depende de la densidad de gas, de la fuerza del campo magnético, etc. No está muy bien entendido. Punto rápido relacionado a los campos magnéticos, está en la medida de rotación. Calculado, se puede calcular numéricamente el impacto sobre el CMD para estas simulaciones. En principio, sí, se puede investigar bastante al utilizar una integración inversa. Esto es lo que estamos preparando para una nueva generación de simulación que quieren sacar directamente los datos en el cono de luz inverso. Y después este cálculo sería relativamente sencillo de hacer y probablemente sería interesante en sus predicciones. Pero en el momento no hemos hecho esto. Podemos tratar de crear algo que sería interesante. Muy bien. Una pregunta del panel. Julio Navarro, muchas gracias por la gran charla. Voy a hacer eco de una pregunta que vi en las preguntas y respuestas. De acuerdo a la complejidad que hablamos y los logros de las ecuaciones son importantes, especialmente al aplicarlos, es exitoso y también es una de alta complejidad y se requiere la necesidad de tomar en cuenta más y más mecanismos físicos. Lo que preguntaron es si esta complejidad se puede aliviar quizás al pensar en el problema de una forma distinta. Por ejemplo, técnica de inteligencia artificial o de aprendizaje máquina, o repensar todo el problema desde cero. Hay algunos otros métodos que no son simplemente fuerza bruta de resolver las ecuaciones con un computador que son adecuados para esto. Sí, me preguntan mucho esta pregunta, no tan precisa como lo hiciste, pero por ejemplo, los datos, especialmente aprendizaje de máquina y los métodos de aprendizaje en base a datos ha mostrado ser exitoso. Y la pregunta puede ser, ¿por qué no pueden utilizar una herramienta de aprendizaje de máquina para predecir esto? Y yo creo que estos métodos tienen su valor y son potentes, por ejemplo, para automáticamente poblar un gran volumen, como por ejemplo los servicios de energía oscura requieren modelos que cubren un mayor volumen de lo que se podría simular. ¿Cómo se obtiene? Quizás un enfoque sería aprender un poco
de una menor hidrosimulación de cómo las galaxias se relacionan al fondo de materia oscura. Y se utilizan estas técnicas. Ya. Aún pienso que el aprendizaje de máquina e inteligencia artificial no reemplazan estos cálculos de fuerza bruta, porque es muy difícil entender el propósito, y nuestra meta es entender la física, identificar los conductores principales de qué forma la galaxia. Y estoy de acuerdo que es muy complejo y arriesgamos ciertamente a agregar epiciclos a un problema al hacer un problema tan complejo que no se puede ver. Creo que no estamos en esa etapa, sí. Estamos recién disectando el problema, entendiendo el rol de lo que juega la distinta física. Y esto creo que solamente se puede hacer en base a cálculos de física y no por un enfoque de aprendizaje de máquina. Señor Moya tiene una pregunta. Muchas gracias por su charla, fue muy agradable. Me pregunto cómo se modela el crecimiento de los halos. ¿Lo modelan como una constante con la acumulación de materia oscura o hay un tipo de starburst que se permite y hay un tipo de acumulación donde se acumula mucha materia oscura? Es que las condiciones iniciales son realmente algo que termina todo, la creación. Después de eso, no tenemos por qué modelar dónde crece el objeto, no tenemos que agregar masa mientras corre la simulación. Habría que hacerlo si es que tuvieran una galaxia aislada, pero están en contacto con el universo siempre, están saliendo de la supermateria y están ahí desde un inicio. Ahora, ¿cuánta masa acumulan y dónde? Es determinado por las condiciones iniciales, más la gravedad. Las fuerzas gravitacionales están llenas de gravedad y esto determina cómo crecen estas opciones. Y aquí la materia oscura es clave porque domina la masa rotante. Y si ven la historia individual de los sistemas, van a obtener distintos comportamientos. Algunas galaxias crecen su masa en un pequeño plazo de tiempo y otras tienen pequeñas fases de crecimiento rápido. También está el tema de que tenemos algunos sistemas que se fusionan con otros objetos. Mucho del crecimiento es relativamente liso. Una galaxia típica como la Vía Láctea no necesariamente tiene muchas generaciones de fusiones. Quizá una fusión mayor, pero mucha la masa llega en pequeñas acumulaciones, que es efectivamente lisa, y las simulaciones predicen esta diversidad. Y en promedio, el crecimiento se parece entre sí, pero sí hay una variación de objeto a objeto. Ezequiel también tenía una pregunta. Sí, muchas gracias, Volker. Y es un tipo de seguimiento de la pregunta de Franz. Sospechamos y pensamos que el retroalimentación APN puede ser muy importante y que en su charla tiene un gran rango de las escalas espaciales y también las de tiempo. Sabemos que la GN y emisión puede cambiar de órdenes de magnitud de 5 años, así que lo hace de una forma muy agrupada. Especialmente en la región nuclear puede ser importante. Dada esta restricción y que es tan importante para la evolución de la galaxia, ¿cuáles crees que son los siguientes pasos en la simulación para más realísticamente simular este feedback AGN? Sí, es una buena pregunta. Creo que de alguna forma tenemos que crear una forma más en base a la física de ver los cálculos en distintas escalas. Hay simulaciones que directamente tratan esto, que incluyen la creación
de GRHT, que tienen que ver con los cálculos que son posibles de acuerdo a tiempo que se acercan al hoyo negro, a los cálculos del hoyo negro, y se puede ver cómo se forma este jet. Ahora, cómo se inserta los resultados de esa dicha simulación correctamente en estos objetos en mayor escala. La interfaz entre los detalles de cálculos a pequeña escala con estos cálculos de distinta escala significa que la interfaz se tiene que realizar de mejor forma, y para esto hay que utilizar el tratamiento matemático correcto, el numérico correcto. Me imagino, y esto lo llamo métodos de multiescala de simulación, que hay que trabajar exactamente este problema y cómo se puede tomar los resultados iniciales y de la escala y casar eso con los cálculos de mayor escala con un borde apropiado. Es decir, que tienen que tener las condiciones de borde apropiados. Estamos trabajando con un postdoctorado, un alumno de postdoctorado, Tiago, que él utiliza una esfera donde utiliza los resultados analíticos para el crunch, y los bordes de la esfera es básicamente el flujo que viene de las pequeñas escalas, y esto es lo que se inyectó en la simulación. Tratamos de obtener una prescripción menos ad hoc de lo que sucede en la pequeña escala. Si es la forma de avanzar, tenemos que o tomar un modelo analítico o numéricos que son confiables de pequeña escala, y después acoplar eso con los cálculos a mayor escala de una forma distinta. Excelente. Giuseppe tiene una pregunta. Sí, muchas gracias por su charla interesante. Vi que la mayoría de las veces se compara la predicción en una simulación con la evaluación de la base de datos, que por supuesto que es el cubrimiento mayor. Me pregunto cuánto podríamos beneficiarnos de las nuevas investigaciones que tiene que ver con eso. Así que vamos a ver con este tipo de redshift. Me pregunto cómo se puede beneficiar. Ahora, esta formación temprana de galaxias, como saben, son extremadamente activas. Los procesos de formación de galaxias. Así que simplemente observacionalmente, no se debe olvidar que nuestro campo es observacional. Mi expectativa es que estos servicios pueden amarrar las correlaciones de los estudios más tempranos al comparar la simulación de estos nuevos datos. Podemos verificar si nuestra galaxia crece en la misma forma, correctamente de la misma forma. Y esto me sorprendería si es que no revela nuevas tensiones entre la teoría y las observaciones. Y después dependería del modelo teórico de qué significa, si esto muestra si potencialmente que el tiempo de cuando las galaxias rojas aparecen, esto lo podría interpretar como que el feedback de los hoyos negros físicamente no es tan correcto. Así que es un proceso iterativo que se puede centrar que estas nuevas observaciones prueban el conocimiento actual, y esto prueba hasta cierto nivel que se debe crear un nuevo modelo y teoría y que deben resumir nuestro conocimiento. Creo que esto sería muy importante para el tipo de discusión. Creo que hasta el momento la imagen que destaqué y que la mandé en la serie es
increíble que aprendimos tanto los datos en los últimos una o dos décadas. Así que para mí es muy distinto imaginar que no se entiende por completo, pero vamos a ver. Mike tiene una pregunta. Sí, muchas gracias por este gran repaso, Walker. ¿Cómo se enfocó tanto en entender los detalles de la física y los componentes de estos modelos? Si piensan que hay espacio para algo que falte fundamentalmente en los modelos que conectan la pregunta previa, o piensa que la mayoría del proceso lo va a hacer por entender más los detalles de la física y aspectos del modelo que ya están ahí. Sí, es una buena pregunta porque básicamente dice si es que se entendió la formación y los detalles en algún nivel. Pienso que es así el caso si Lambda ACDM entra con eso, que estamos seguros de que la materia oscura y la energía oscura realmente se comportan como suponemos que Lambda ACDM lo hace, no es un mal modelo y hay que entender de alguna forma que el impacto general en la formación de galaxias puede ser menor en este caso. Algo que falte, por ejemplo, un distinto de la energía oscura, podría ser un vínculo de mayor comprensión entre el medio interestelar y el proceso de creación de hoyos negros. Creo que hay espacio para revisiones sustanciales del modelo, porque hemos omitido tantas cosas como los campos y el modelo está comportándose sin contabilizar todo y básicamente culpamos algunos efectos sobre un actor equivocado de alguna forma. Una vez que tenemos los cálculos de física completos, algunos modelos están más avanzados que los cálculos ilustres de NG. Entonces, quizás nos damos cuenta de que estos modelos eran más eficientes de lo que pensamos. Es una posibilidad. No creo que en Lambda CDM puede proceder de una forma tan distinta. Si es que tienen materia oscura fácil, entonces hay tan pocas estructuras que no se tiene todos los procesos de retroalimentación. Esa habría sido mi última pregunta. ¿Qué piensa de estas extensiones? Estos scatter fields, todas las correlaciones que estamos tratando de atacar. Bien, yo pienso que he tenido una base muy interesante. Un estudiante mío está trabajando sobre esto y me encanta. Es fascinante las ondas cuánticas de materia oscura. Por supuesto que la materia oscura es de los físicos de partículas. Según mi interpretación, están más decepcionados y preocupados de que no surgió en la teoría candidata general. Por eso los modelos más exóticos están llegando. Y hasta que se entienda realmente la naturaleza de la materia oscura, al menos se tiene que investigar qué cambiaría realmente. Y para la materia oscura fácil, es una bestia extraña porque va a comportarse similar en las grandes escalas que la materia oscura fría. Y la mayoría de los éxitos del Lambda CMD se puede ver bien, pero en las grandes escalas, pero algunos de los problemas vienen de la pequeña escala y el Lambda CDM se comporta de una forma distinta. Creo que uno tiene que verlo muy en serio, a pesar de que encuentro que es más exótico que un modelo de materia oscura ordinario, que
al que estamos acostumbrando y alguien que no está tocado de materia oscura fría y la energía oscura, sí, todos tienen que estar chocados por esto, porque no hemos tan acostumbrado a la teoría anterior, la tradicional, que lo tomamos como natural, y el universo es un lugar extraño, hay que tomar en cuenta muchas cosas, pero fuzzy dark matter, la materia oscura fuzzy, es un efecto cuántico microscópico, agregaría otra capa de complejidad que sería muy interesante. Muy cierto. Veamos qué dice Stephen Walker. Él ciertamente tendría una opinión. Podemos compararlo después. Muy bien. Gaspar tiene la última pregunta. Gaspar. Sí, gracias, Tomás. Gracias, Volker, por esta buena charla. Muy interesante, con muchos detalles. Me inspiré de una pregunta del público, que es divertida, pero es útil en considerar. Imagínese que despierta mañana y todos los problemas técnicos que tienen con los computadores, la computación paralela, limitación de memoria, todos los problemas desaparecen. ¿Qué ejecutarías para resolver inmediatamente que es lo más urgente? Genial, por un lado. Los problemas técnicos, claro, tenemos muchos límites en CPU, memoria, etc. Pero, de hecho, en el momento tenemos bastante tiempo con el computador y aún así tenemos problemas con ejecutar los modelos a nivel técnico, a ver, con los códigos. Por ejemplo, si agregan los rayos cósmicos, cae el sistema. Así que el código ya no tiene problemas. Se puede ejecutar la física complicada. Me gustaría ejecutar un cálculo que simula la formación de la Vía Láctea con 10.000 millones de estrellas. Y de hecho, una estrella, una partícula para todas las estrellas, con todas las masas. Y me gustaría poder seguir la dinámica estelar de todos los clústeres de estrellas y ver cómo llegaron a esto. Adicionalmente, me gustaría poder seguir el campo de riesgo más los rayos cósmicos y procesos de transporte. Así que, en cierto sentido, lo que me gustaría hacer con la Vía Láctea y el sistema es cuanto puedo ver tantas estrellas y tener una verdadera copia de la Vía Láctea. Muy bien, muchas gracias. Quiero terminar al agradecerle a todos por unirse a nosotros. Muchas gracias, Volker, por tomar tiempo de su agenda tan ocupada para darnos esta charla tan fascinante. Muchas personas preguntaron durante la charla si va a estar disponible la charla. Han sido registradas y se van a agregar al canal de YouTube de Astrofísica en los siguientes días con las pistas en inglés y español. Y queremos darle la bienvenida de la tercera charla mañana, así que se pueden registrar de forma avanzada para cada charla y se van a dar por streaming por YouTube y Zoom. Y sí, ya no queda más que agradecerle la charla y nos vemos mañana. Muchas gracias.